Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Hacía tiempo que no subía ningún vídeo y no precisamente porque no haya tenido tiempo, sino que ha sido todo lo contrario. Este mes de agosto he estado de vacaciones, he intentado desconectar prácticamente de todo, del trabajo, de muchas cosas. Y bueno, lo he dedicado evidentemente a pescar, pero sobre todo he preferido disfrutar con los amigos, hacer salidas de pesca sin tener ninguna obligación de filmar ningún vídeo, sino que salir por diversión y bueno, a partir de ahora, que ya viene el mes de septiembre, pues ya intentaremos coger otra vez la rutina de subir, intentar subir vídeos semanales. Evidentemente, siempre que sean vídeos que tengan algo de interés, no me gusta subir vídeos por subir, sino que prefiero que cuando haya algún vídeo que creo que pueda resultar interesante, pues editarlo y subirlo. Bueno, en esta ocasión os traigo una salida específica a Palometa Blanca. Es una época especial para ellas, aunque más adelante en septiembre creo que se pueden encontrar de mayor tamaño, que evidentemente las vamos a disfrutar más, pero ahora creo que es la época en la que más cantidad tenemos de ellas, sobre todo cerca de espigones y en zonas portuarias, que es donde yo las pesco. En cuanto al equipo de pesca que utilizo, como más me gusta pescarlas es con equipos súper ligeros. En el vídeo vais a ver que utilizo un equipo de 3 a 10 gramos con puntera tubular, o sea, que no es una caña de rock fishing pura, sino que yo la considero más de ultralight spinning que de rock fishing. Y es como más me gusta pescarlas, ¿vale? Con jigs muy pequeños. En concreto, en este vídeo, el 90% de las capturas fueron con el jig de Hart, el LRF, el micro jig de 7 gramos en color flúor, que lo utilizo sobre todo en primeras horas del día, cuando todavía hay luces y sombras. Ahí en ese momento es criminal. Y cuando el sol se levanta, funcionan muy bien los jigs plateados, muy pequeñitos también, tamaño de 5 gramos. Y en concreto estaba utilizando el jig para de 5 gramos, pero en lugar del slim estaba utilizando el slow, porque notaba que las picadas sobre todo se daban a la caída. Entonces, bueno, con un jig que descienda un poquito más lento, siempre vamos a conseguir mejores clavadas. Respecto a la técnica, lo vais a ver en el vídeo. Lo mejor resultado lo he obtenido, evidentemente, haciendo los lances o bien donde las veamos o bien lo más lejos posible, y sin dejar descender mucho, sino que 3-4 segundos de descenso, empezar a hacer recogidas a tirones, pero con pausa, o sea, dos tirones, pausa, dos tirones, pausa, dos tirones, pausa, y generalmente siempre picaban durante la pausa, ¿vale? Por eso he utilizado los jigs de slow, porque bueno, durante la pausa, pues al descender menos, pues les da más tiempo a picar. En el vídeo creo que se ve bastante bien. De hecho, he intentado dejar lances desde el inicio hasta la suelta para que veáis cómo lo hago. Y que nada, que probéis a ver si a vosotros funciona igualmente bien. La misma técnica utilizo. Os agradecería que me lo dejarais en los comentarios. Y bueno, si tenéis alguna otra técnica, algún otro señuelo que os funcione especialmente bien con la palometa blanca, también nos lo dejáis en los comentarios. Porque bueno, así entre todos vamos a conseguir disfrutar más de la pesca de esta especie, que a mí es de las que más me gusta porque a relación peso-potencia, vamos, son súper divertidas. De hecho, cuesta mucho sacarlas porque bueno, se ponen laterales a la costa y bueno, dan bastante resistencia. Así que nada, os dejo con este monográfico de la palometa blanca y nada, espero que os guste y nos vemos a la próxima.
Traffic,